Le diré una cosa. Desde el punto de vista de un banquero es una empresa complicada, que conlleva un gran riesgo y sobre todo un gran capital. Bueno, toda empresa financiera conlleva cierta cantidad de riesgos y algunas veces un gran capital. Pero no se preocupe usted de nada porque yo tengo un plan. Buenos días, hijo mío. ¿Ves estos $10? Una señal de fe me ha hecho ahorrarlos. ¡Algo está pasando ahí fuera! Tranquilícese y arriba las manos. Discúlpeme un momento. Voy a ver lo que está pasando ahí fuera. Oh, ¿qué le parece? ¿Qué es esto? ¿Un atraco? No, solo es otra forma de conseguir capital sin su porcentaje. Cuidado con lo que haces, hijo mío. La violencia es el mal. Dios es testigo de lo que tú estás haciendo hoy aquí. ¡Cállese! ¡Contra la pared! Discúlpame. Disparar es pecado mortal, hijo mío. ¡Yo no disparo! No te atreverás a insultar la sotana que llevo. Si quieres matarlos, tendrás que matarme a mí primero. No vamos a matar a nadie, padre. ¿Por qué no se queda tranquilito de una vez? No abandonen este banco y no sufrirán ningún daño. Vamos. ¿Qué vas a hacer? Por Dios bendito, ¿quieres que esta gente sea víctima de tu imprudencia? ¡Hermanos! Dios, por medio de San Abelardo, ha visitado vuestra ciudad de pecado. Pero no desesperéis y arrancaos el odio de vuestros corazones, hermanos. ¡Han atracado el banco y han huido! ¿Por dónde se fueron? Se han ido por allí. ¡Vamos tras ellos! ¿Quién ha sido reverendado ese carro? ¡Ha sido un truco! Eres el hermano más avispado de los seres humanos. Amén.
bien, aquí nos separamos. Volveremos a vernos todos dentro de 5 días en Portland. Jim. Hola, Katy. Ya veo que estás cada día más guapa. Hola, señora Owen. Oiga, aquí solamente llevo agua, ¿eh? Díselo tú, Katy. No, pero ¿qué pasa con esos $10, eh? Oh, me sorprende que deje que una cosa tan trivial como el dinero se interponga en el camino de mis sueños. No lo entiendo. No, oh, justo quien yo buscaba. Martin, tu hermano pequeño se muere de sed. ¿Tienes $1? Puedo encontrarte trabajo, así te lo ganas. Ah, debes darte cuenta de que el trabajo es agotador, hermano. Y mi complexión es frágil y delicada. Gracias, amigo. De nada. Hola, chico. ¿Qué veo aquí? ¿Habrá dinero para mí? El juez del condado de Monroe dará una recompensa de $3,000 para cualquiera que dé una información para llegar a la captura del responsable del atraco al banco de Middletown. Ese sí que es un tipo listo, ¿no crees? Es lo que yo llamo una jugada inteligente. Hay muchos bancos, solo hace falta una banda para limpiarlos. Trabajas una hora, agarras $500,000 en las manos, y luego puedes ser respetado y admirado. Si tanto te atrae, inténtalo. Sí, lo intentaré. Con toda esa pasta podría comprarte. Estaba seguro de que olía a cerdo mientras subía las escaleras. Eso es porque no te has lavado esta mañana. Y ahora voy a hacer algo que estoy deseando. Ya lo sé. Romperme la cara, ¿no? Vamos. ¿Qué es eso? ¿Es Portland? Sí, hermana Moira. Podríais haber elegido un lugar un poco más interesante. Aquí te vas a divertir mucho más que en toda tu vida, amiga mía. Vaya, vaya. Pregunto qué será eso. Jamás he visto nada igual. Sí, vamos a ver qué es. ¡Hermanos míos! Hermana Moira, el libro sagrado, por favor. Aquí lo tiene, hermano. Ah, sí. ¡Por fin Dios ha puesto su mano divina sobre esta ciudad y ha traído su sagrada luz para que brille sobre vosotros una vez más! Pax Bobis. Por aquí. Quiero que todos sepan que he encontrado un buen sitio para el bueno de San Abelardo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Muy bien. Estupendo. Así. Sí.
Y ahora, con la llegada de San Abelardo a vuestra hermosa ciudad, una luz más brillante que el oro, ha llegado a esta pequeña iglesia olvidada. Y si rezáis y trabajáis aquí, encontraréis... Guárdame esto, ¿quieres? Me has hecho daño, ¿eh? ¿Estás listo? Está bien, ¿quién empezó? ¿Eh? Tú solo estás sordo cuando te conviene. Lily, ya has tenido bastante por hoy. Pero si solo estábamos jugando, Martin. No haces más que buscar bronca y beber. Pero no estoy borracho. Es cierto, Martin, no he bebido ni una copa. Y no lo hará durante algún tiempo, vamos. Oye, Martin, que no soy un niño ya. Siento tener que tratarte así, pero tú lo has querido. Quiero saber por qué a Mark le has dejado libre. Es tan culpable como yo. ¿Por qué no le... Tú eres mi hermano y prefiero encerrarte a ti. Vaya un hermano que tengo. Le invito a mi casa, señor. Vamos, Billy. Entra. Ahí es donde mejor estás. Hola, Martín. Hola, Jim. Thank you.
qué no me dejas hacer eso a mí? Ya está. Es sencillo. ¿Lo ves? Se coge una cerilla así y la enciendes. Ten cuidado. Garrett no lo aprobaría. Sí, pero él no está aquí. Y no llegará hasta mañana. Hermano, no desearás la mujer de tu vecino. Date la vuelta. Tú eres la novia del jefe. Pero, ¿quién es el jefe? No se ha decidido aún, ¿no es cierto? ¿Qué dices? Es Garrett. ¿No lo sabías? Es un carnicero. Y yo un artista. Esto fue idea mía, no de Garrett. Yo no recibo sus órdenes. De modo que él no es el jefe. Tú sabes quién es el jefe. Es el hombre que tiene cerebro. Entonces díselo. ¿A qué estás esperando? Lo haré. Algún día. Este jueguecito acaba de empezar. Aún tiene que llegar lo mejor. Gracias, Jenny. Empezaba a tener hambre. Eres muy lista. El viejo Sam solía decir que la forma peor de morir es sin nada en el estómago. Eso no es verdad. Hay una manera mucho peor, la de morirse de sed. Un poco de ron. Solo me queda una gota. Nada de ron. He tenido una sed terrible. Pero a ti, ¿qué te importa? Algún día me compraré un barril lleno de ron. Y espero que te ahogues dentro. Quiero una habitación y algo más. Una habitación, sí, pero no hay nada más. Vamos, solo estaba bromeando. Con permiso. Vamos, da cartas. Martin. En Portland tenemos ciertas normas. Si quiere jugar al póker, deje su revólver allí. ¿Desde cuándo, sheriff? Desde siempre. No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Deme su artillería. Sheriff. No sé por qué se pone usted así conmigo.
Andando. Le voy a encerrar. No entiendo por qué. Mañana por la mañana ensille su caballo y lárguese de aquí. Y debería darme las gracias, amigo. Le doy las gracias, sheriff, por todo lo que ha hecho por mí. Eso tiene buena pinta. No te importará darme un poco. Me importa y mucho. Vamos, dame esa cantimplora, amiguito. El cuchillo es francamente bonito, pero ten cuidado. Pueden atraparte. Dame, señor. Entremos a hablar. Debíamos encontrarnos mañana, ¿no es así? Así es, Raza, pero ya no vamos a necesitarte. Creo que será mejor que no aparezcas en Portland. Esto es para ti. Oh, gracias. Es extraño. Me pregunto, ¿por qué elige este momento para prescindir de mí? Sus hombres no saben el camino para atravesar el desierto. No te preocupes, es asunto nuestro. Después de que atracaron el banco de Middleton, los caminos están vigilados. La única salida es atravesar el desierto. No sé nada de ese asunto. Te he pagado por no hacer nada, así que no harás nada, ¿entendido? Como quieras, señor. Pero una cosa, el señor Garrett me prometió $1,000 y en la bolsa solo hay 200. Es cierto. Si te necesitamos, vendremos por ti. Entonces tendrás el resto. Yo solo recibo órdenes de Garrett. Ya tienes bastante.
¡Ten cuidado! Pero... Lo siento, padre. No le había visto. No ha sido nada. Absolutamente nada. Nada de nada. ¿Cómo te llamas, pequeña? Cathy O'Brien. Trabajo para el señor Howard. Oh, ¿de verdad? Es un buen hombre. Bueno, que Dios te bendiga. Vamos, lárguese ya. Que la paz sea con usted, sheriff. Oh, buenos días, padre. ¿Puedo servirle en algo? Tenía una cara siniestra ese hombre. Hay bastantes como él, padre, pero no encuentra mucho aquí en Portland. Por eso se van con tanta rapidez. ¿Quién es ese? Ese es mi hermano. Le gusta beber, pero cuando lo hace se vuelve violento. Por eso tengo que encerrarle de vez en cuando. ¿Es usted un hombre duro, sheriff? No, solo trato de ser justo, eso es todo. ¿Puedo hacer algo por usted, padre? Todo y nada. Aquí no tiene usted mucho trabajo, ¿verdad, padre? ¿Por qué dice usted eso? Portland no es lo que solía ser. Antes de que hicieran el ferrocarril del Paso, pasaban por aquí 7 diligencias a la semana. Pero ya no. Los jóvenes se van. Solo se quedan los mayores. Supongo que esperando a morir. Buenos días, Martín. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Dónde está Billy? Dentro, durmiendo. ¿Quieres que lo despierte? No, la ciudad está mejor así. Me crezca. ¿Me oyes? De acuerdo, jefe. Ahí está, sheriff. Ya lo he visto. Sheriff, ¿podrá conseguirme unas cuantas personas para limpiar la iglesia? Sheriff. Oh, sí, por supuesto, padre. Gracias. Cuidado. Martín, no sé quiénes son, pero no me gusta la pinta que tienen. Será mejor que me dé una vuelta por allí. No los quiero en la ciudad. Debes tener cuidado, Martín. Hay por lo menos 10 hombres armados ahí dentro. Siempre he hablado con todos los hombres que vienen por aquí. ¿Por qué no voy a hacerlo con estos? Estaré en la oficina. ¿Qué tal estás, sheriff? Me llamo Clay Thomas. Estos son mis muchachos. Estamos de paso. Tome algo. Tranquilo. Un whisky doble para el sheriff. ¿Clay Thomas? Sí, eso es. Acabo de dejar mi ganado en el norte y ahora voy camino de mis tierras. ¿Es que no me oye? Es sordo. No puede oírle. Este estúpido se cayó del caballo. Un caballo del calibre 45, según parece. Es usted muy listo, sheriff. Tal vez demasiado listo. ¿Por qué no acepta un consejo personal y olvida todo lo que ha visto? Piénselo, sería lo mejor para todos. Un buen consejo y lo aprecio en lo que vale, señor Clay Thomas. Bien.
busca a mí, sheriff? Le dije que se largara de aquí. ¿O es que no me entendió bien? Es que quería darle las gracias, sheriff. Se lo prometí. Hoy no habrá telegramas. ¡Levántese de ahí! ¡Marchaos! ¡Marchaos todos! ¡Volvad fuera de la calle! ¡Meteos en vuestras casas! ¡Meteos en vuestras casas! ¡Que nadie salga de su casa! ¡Acaba con él! ¡No! ¡Que vaya por Adams! Garrett, ¿por qué tenías que matar al sheriff? Habíamos acordado hacer un trabajo limpio. Bueno, pues parece ser que no lo hemos hecho. No pienso dejar que me cuelguen por tu culpa. Nadie va a colgar a nadie. Está bien, amigos. Váyanse a casa y quédense allí. Si no quieren acabar como su sheriff. ¿Cuánto tiempo estará tranquila esta gente? Hasta que venga el guía indio. Además, ¿a quién le importa? Quieren información. Conteste. Solo quiero que les diga... Ok. ¿Qué es lo que dice? El sheriff debe notificar todos los extraños que aparecen por la ciudad. Bueno, entonces, ¿le diremos eso al sheriff? Sí, vamos a contárselo todo. Eso es. ¿Y por qué no le decimos a este tipo que diga que estamos aquí y todo el territorio vendrá detrás de nosotros? Vigilar las fronteras y enviar notificación de todo extraño que aparezca por la ciudad. Ese maldito indio tendría que haber estado aquí ayer. Bien, bien. Bien. Bueno, que vengan a buscarnos si pueden. Cuando llegue el día, nos largaremos de aquí. Pero para entonces todo el mundo sabrá que vamos a México. ¿Todo el mundo quién? Pues la gente. Deben haberlo comprendido. Bueno, no quedará gente en Portland. Ni siquiera existirá un Portland. ¿Sí? Ve al puesto de McLean y dile al indio que le estamos esperando. Tráele aquí arrastrándole, si es preciso. Conozco a ese indio. Sé que se puede confiar en él. El pueblo rojo puede que esté en el infierno, pero yo lo encontraré. Uno de ellos se marcha. Ojalá se fueran también los otros. Tenemos que vengar la muerte de Martin. Solo debemos esperar que se vayan todos. Nada de detenerlos. Acabo de hablar con Jenny. Están esperando a ese guía indio. Planean una marcha nocturna para atravesar el desierto. No me gusta la idea de que se marchen sin ser castigados. Esa idea no le gusta a nadie, pero lo importante es que la ciudad sobreviva. Si hubiera forma de avisar a Fort Adams, nos enviarían una compañía. ¿Fort Adams? Pero está muy lejos. Llegaré allí siguiendo el camino del este. No podrás conseguirlo solo. Tal vez si Billy y tú fuerais juntos, podrías... Billy está encerrado, pero aunque estuviera aquí, yo ya lo tengo decidido. Pero no puedes ir solo. Es imposible, te cogerán.
No lo creo. Recuerda que esos hombres no han nacido aquí. Seguiré el sendero de los animales, lo conozco bien. Tengo que salir de aquí. Llevaos el cuerpo de ahí. Lo dejaremos donde está. Será una advertencia para la gente. Sácame de aquí. No, estás mejor dentro. ¿Tienes miedo de que le haga daño a alguien, Tony? Solo a ti mismo. Billy, ten cuidado. Si te escapas, allá tú. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Tenemos bastantes problemas. Padre, si no quieres ver esto, ¿por qué no te vas a rezar? He dicho que la dejéis en paz. ¿Viene alguien? Vete. Son solo Chuck y Davis. Junto a la mina de oro. Eran 5. Nos pusimos en acción. Pero a Davis le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Los había visto antes? ¿Eran rangers? No, federales. Y no hay federales sin vigilantes. En el paso, el sheriff ha reunido a un grupo de granjeros. Y le han seguido por todas partes. Ese indio, el guía, ¿no ha venido todavía? Estará aquí mañana. ¿Con qué mañana? Y si no viene mañana, Garrett, ¿qué planes tienes? Te lo diré mañana. Podrías decírmelo ahora. Yo no quiero quedarme en esta trampa. Quiero mi parte del oro. Y la quiero ahora. Dividiremos el oro cuando lleguemos a México. Ese es el trato. En el trato también se decía que habría un guía. Yo también quiero largarme de esta cochiquera. Está empezando a oler a cementerio. Es un olor que solo tú puedes oler. Y tal vez tengas razón. Yo estoy con Garrett. Si nos pescan por ahí con el oro, será mucho peor. Nos quedaremos hasta que llegue el guía. Conozco a ese indio. Sé que se puede confiar en él. Como dijo Garrett, esperaremos hasta México, tal y como lo planeamos. ¿Eh?
hemos tenido la misma idea. Sí. Pero esto es asunto mío. ¿Cómo has logrado salir? No importa. Voy a intentar llegar a Fort Adams. Me voy esta noche. Si vienes conmigo, lo conseguiremos. No. Yo me quedo aquí. He jurado a Martin que me cargaré a más de uno. Billy, si conseguimos llegar a Fort Adams, todos ellos pagarán por la muerte de Martin. En el establo hay dos caballos rápidos. Prepáralos. Iré enseguida. Toma. Puedes necesitarlo. Llévame lejos de aquí, sácame de este lugar, te lo ruego. Todo a su debido tiempo, Moira. Si ese indio viene mañana, tendremos que ir con él. Garrett está loco. Ha dicho que destrozará toda la ciudad y que matará a todo el mundo. Sí, pero ese indio no vendrá mañana. No vendrá jamás. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué? Tú sabes muy bien que no puedo soportar más a Garrett. ¿Sabes lo que dijo? Que antes de marcharnos iba a incendiar toda la ciudad. Confía en mí. Ten paciencia. Es que no puedo más. Por favor, cariño, vámonos Moira, de aquí. Moira, ¿quieres compartirme? Tengo miedo de que... Vamos, contéstame. Con nadie. Tú me quieres, ¿no es así? Pero yo quiero ese oro. Más que a mí. Sí, tanto como a ti. Y no quiero compartirlo con nadie. Déjame a mí, a Garrett, ¿de acuerdo? Ay, qué lástima. Pero qué suerte. Demasiada. Otra copa para todos. Vamos, date prisa. A ver si das cartas mejores. Siempre te estás quejando. De todos modos, tendremos que vigilar a Garrett esta noche. Yo no quiero estar con Garrett. Tengo miedo. ¿Qué nos importa el oro? Vámonos de aquí, te lo suplico. Joel, que está de guardia. Yo haré que baje de la torre. Tú espera hasta que baje. Bien. Pat! ¡Baja a fumar un cigarro! Sí, creo que bajaré. No es mala idea. Estaba quedando dormido. Thank you.
Estúpido, guarda esa pistola. Jefe, están peleando. Me pregunto quién habrá estado aquí. Lamento, Garrett. Al parecer no querían esperar hasta México. Buen trabajo. ¿Qué es lo que pasa? No sé lo que ocurrió. Alguien organizó una gran pelea y Billy también estaba allí. ¿Billy? Eso es lo que he dicho. Decidimos que tendríamos más oportunidades si lo intentábamos juntos, pero deben haberle descubierto mientras intentaba coger... ¡Mark! Apaga esa luz. Mark, no deberías ir. Dije desde el primer momento que no era una buena idea. Sabía que jamás podrías salir. Aunque tenga que morir intentándolo, lo haré. Esos bandidos quieren quemar Portland para que así no haya testigos que hablen. ¿Quién te ha dicho semejante cosa? Lo he oído. No hay tiempo que perder. Sí, mejor que avise ahora a los demás. No, tenemos que esperar un poco hasta que se calmen las cosas. Billy, ¿por qué no he vuelto? Sí, señor. Eran un par de granujas descarados esos dos de fuera. Dos ratas listas para llevarse el queso juntos. Así que alguien trata de dejarte en ayunas. Lo único que debes hacer es quedarte ahí tranquilo. Dos tiros. Así es como lo hice. Bien. Después de eso... puedes respirar. Normalmente los curas no vienen a confesar a Billy. Si lo fuera diciendo por ahí, dirían que soy un embustero. Por la misma razón... si dijeras que Billy ha encontrado una forma de escabullirse de la cárcel y volver a entrar en ella cada vez que le apetece, ¿quién se lo creería? Padre, tú no irás diciendo por ahí esa clase de cosas, ¿eh? No, por ahora no. ¿Por qué razón, padre? Porque entre mis amigos hay más ratas... que esos dos traidores de fuera. Todos son ratas, ¿verdad? Del primero al último. Pero hay una rata que tiene agallas para verse con la novia de su jefe en el establo. ¿No es así? Bueno, eso es algo que puedes decir, ¿verdad? No. Podría ser bueno para mí, ¿verdad, padre?
No, no hay nada que decidir. Si quieres intentarlo, deberás esperar a que anochezca. Y luego llegar hasta el fuerte y volver con los hombres. No podrás conseguirlo antes de pasado mañana. Esos bandidos ya se habrán marchado de aquí. Correréis un gran riesgo para nada. ¿Para nada? ¿Queréis escucharme? Esos hombres piensan prender fuego a toda la ciudad. No podemos consentirlo. Puede haber una forma de acortar el tiempo y llegar aquí mañana a mediodía con los hombres. ¿Qué forma? Cabalgando hasta Hathaway. Hoy es viernes, en un par de horas puedes estar en el cruce. Y 2 horas después podrás estar allí, aunque vayas despacio. Tú decides, Mark. ¿Solo un par de horas, has dicho? Sujetadlo. Tranquilo. Allá voy. Ten cuidado, hijo. Buena suerte, muchacho. Tenemos aquí un fugitivo. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Es que no te gusta que estemos en tu pueblo? Después de todo, hemos hecho mucho por él. Le hemos dado respetabilidad. Y también le hemos dado un cura y un santo. Pero hay una cosa que aún no le hemos dado. Un campanero. Thank you.
ella, señorita. ¿Por qué no deja usted este sucio lugar y se viene conmigo a México? Lo pasaremos muy bien. ¡Se va aquí! ¡Bonita! No te preocupes. Adelante. Son todos una pandilla de idiotas. Lo averiguarán cuando vayamos a repartir el dinero, porque yo no pienso repartir con nadie. Por supuesto, pero ¿qué pasará con el cura? Sí, a él también le tengo reservada una agradable sorpresa. ¡Maldito! ¡Animal, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Bueno, te parto la cabeza! ¡Lárgate! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡He dicho que fuera! ¿Has encontrado al niño? ¿Dónde está Garrett? Arriba. Continúas y haces la cama. ¿Qué? ¿Le has encontrado? No. Ni en Fuente Mayo ni en Pueblo Rojo. Todo el mundo dice que le ha visto, pero nadie sabe dónde está. Se ha esfumado. Le ofrecí $1,000 a ese indio y dijo que estaba conforme. Toma, sécame. Yo sé muy bien lo que hay que hacer para recoger todo ese botín. Thank you.
No, Mar, quédate donde estás. Tú no puedes hacer nada. Es culpa mía, Billy. No puedo dejarte solo. De todas formas, de momento no hay peligro. Vuelve a meterte debajo de la cama. ¡Entra ahí! ¡Callaos! Bueno, ya que a los hombres os gusta asomar la cabeza por ahí y las mujeres no dejáis de alborotar, vamos a ver qué tal os va a moriros de hambre. ¡Encerradlos ahí dentro! Un bonito espectáculo, Garrett. Sí, no ha habido más remedio que representarlo. Nos había traicionado. Sí, claro, nos había traicionado. Solo que ahora, pedazo de cerebro, si nos transmiten algún mensaje, ¿quieres decirme quién va a contestar? Oh, él lo hará, ¿verdad? Lo hará. ¡Billy! Ese fue un buen disparo. Vamos, Sal, te invito a una copa. ¿Por qué no? Dime cómo salgo. Lo averiguaré antes o después. Tal vez se lo pregunte a tu novia. Deja en paz a Jenny, padre. No te metas con ella. Tú hablas. ¿Qué os parece $10? Vamos. Esos 10 y 10 más. Los veo. Yo también. Dame una botella de coñac. Yo tomaré lo mismo. Es toda una mujer. ¿Qué mujer? La sobrina del tabernero. Es toda una mujer. Ya lo creo que lo es. Es igual que una mañana de primavera. Un poco arisca. No, no. Solo necesita un hombre. Un hombre de verdad, con agallas. ¿Te refieres a un hombre como Andrés? Eso es. Ahora está en casa. Tal vez lo consigas. ¿Qué has dicho? Con Andrés nunca debes decir tal vez, amigo mío. Eso es. ¿Aún tienes esos $5 para apostar? 20. Muy bien, 20. Voy a ver a la muchacha y luego volveré por mi dinero. Será mejor que se vaya. ¿Quieres que me vaya? Linda pelirroja. Yo soy...
soy un hombre valiente y amoroso. ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Dónde está el rudo de mis ojos? Ya te veo, linda. Ya te veo y te quiero. Mi corazón es un volcán para ti. Bravo, niña. Ay. Sí, me gustas más. ¿Dónde estás? Ven aquí, que te quiero mucho. Esto es demasiado. Mira. No me gusta que os riáis de mí. Vaya, esto explica muchas cosas. Sí, pero nada que tú puedas comprender. Vamos. El señor Garrett estará encantado cuando se entere de esto. ¡Vamos! Tienes la habilidad de aparecer en el momento justo. Te estaba esperando, por dos razones. Quería saber cómo diablos te las arreglas para entrar y salir de esa celda. Ahora ya lo sé. Bueno, esa es la número uno. ¿Cuál es la otra? Tendrás $10,000 por un trabajo que quiero que hagas. Debe ser un trabajo muy difícil para darme tanto. Quiero irme de esta ciudad y librarme del hombre que me trajo aquí en contra de mi voluntad. Y tú eres el único que puede ayudarme. Apruebo la idea. Da la casualidad de que es igual a uno de mis planes. Solo que mi lista estaba encabezada con tu nombre. Escucha, yo no tuve que ver nada con el asesinato de tu hermano. ¿Sabes lo que quiere hacer Garrett con esta ciudad y con toda su gente, eh? Sí, me lo han contado. Si hacemos otro precio, puedo encargarme también del cura. Digamos 15,000. ¿Eh? De acuerdo. Trato hecho. ¿Es usted el sheriff Norman? Sí, ¿qué ocurre? Debe ser algo grave.
El transmisor de Portland ha dejado de emitir mensajes. Puede ser lo que esperábamos. ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Adelante, muchachos! Colócate en un puesto a una milla de aquí y vigila bien ese camino. Vaya, será mejor que no cojas la costumbre de dormirte en un lugar como ese. Señoras y señores, Portland es un extraño lugar. El cadáver acaba de resucitar y se ha dado una vueltecita. ¿Y a dónde supones que he ido? A mí no me lo preguntes. Yo acabo de estar rezando a San Abelardo, tu protector. ¿Dónde está? Por lo que a mí respecta, voló a casa. No me refiero al cadáver, me refiero al oro. ¿Dónde está, eh? Habrá que preguntárselo a San Abelardo, ¿sabes? Lo digo en serio. Él sabe muy bien dónde está el oro. Él no me puede contestar, pero creo que tú sí. ¿Se ha marchado? Sí, claro. Pero mira esto, hay suficiente para convertirnos en millonarios. La verdad es que no tiene un pelo de tonto, no se traga tu cuento. Eso no me importa, amigo mío. Yo tengo el dinero y yo impondré las reglas. Mark, escucha. ¡Mi salida! ¡Abre! 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 Maldita sea, claro que no es tonto, el tonto soy yo. Si no encontramos a Tony, significa que se ha largado. Se ha largado. Y si se ha largado, no lo ha hecho con los bolsillos vacíos. El oro. Thank you.
las orejas y abrirlas bien. Porque todos sabemos que los hombres de esta ciudad están encerrados. Así que no quiero escuchar ningún cuento de fantasmas del infierno que lanzan cuchillos. El hombre que mató a Tony tiene el oro. Y tiene que ser uno de vosotros. ¿Uno de nosotros? ¿Y cómo sabemos que no eres tú? ¡Garrett! ¡Eh, Garrett! ¡Unos hombres se están acercando a la ciudad! ¿Son muchos? Creo que bastantes. No lo he visto bien. ¿A qué distancia están? Me parece que a una hora más o menos. ¿Una hora? Podemos hacer mucho en una hora. Unos hombres acaban de entrar en la ciudad. Con unos 30 hombres. Voy a intentar salir. Jamás lo conseguirás. Además, están las mujeres. No lo olvidéis. ¿Puede decirme dónde está todo el mundo? Lo siento, es sordo. No pierda usted el tiempo con él, sheriff. ¿Qué le ha pasado a la gente de aquí? Están en la colina, en el cementerio. Es el entierro del telegrafista. ¡Quieta! ¡Nos matarán a todos! No, gracias, sheriff. Va contra las reglas. Cuánto lo siento, padre, de verdad. Nos dijeron que no recibían respuesta del telégrafo. Por eso hemos venido a echar un vistazo. Pobre Anatol. Sí. Morirse de un ataque al corazón y todo el tiempo colgado de eso como un pájaro. Hola, sheriff. Soy Martin Cooney. Bienvenido a Portland. Gracias, amigo. Rod Norman, del Paso. Sí, quería unirme a usted. Bueno, veo que ha empezado sin mí. Pero supongo que llego a tiempo para hacer un pequeño brindis por su éxito. Por usted y sus muchachos, Sheriff Norman. Estupendo, muy buena idea. Muchísimas gracias, Clay. De modo que va usted siguiendo la pista a esos sucios atracadores de banco. No creo que aparezcan por aquí. Pero si se les ocurriera hacerlo, tendrían un buen recibimiento, ¿eh? Estupendo. Debemos llegar a Clayton antes de que anochezca. No, un momento. Espere un momento. Me gustaría mucho irme con usted, pero me temo que tengo una ciudad que cuidar. Pero de todos modos, el señor Clay y alguno de sus hombres estarán encantados de acompañarle, estoy seguro. ¿Verdad, señor Clay? Hombre, bueno, yo creo que el sheriff tiene demasiados hombres. Nunca son demasiados, así que acepto esa generosa oferta. Muy bien. Venid, hermanos míos, por una causa justa y santa. Hijo mío, tú también. No quedará nadie en la ciudad. Oh, no temas. Está el sheriff, estoy yo y, por encima de todo, el bueno de San Abelardo. Que tenga suerte, sheriff. Buena suerte y que Dios les acompañe.
Sácame de aquí. ¿Por qué? Vas a necesitar ayuda. Estás mejor ahí metido. Además, no tengo la llave de la puerta. Pues rómpela. Sé cuidarme solo. Si quieres un buen consejo, coge a la chica y lárgate de aquí. ¿Y el oro? ¿Cuánto ibas a darme si te libraba de Garrett, padre? 15.000. Eso me va muy bien. Tú me debes $15,000 y yo te cancelo la deuda. ¿Qué te parece, eh? Y así tú te quedas con todo, ¿verdad? ¿Eh? Pero tú tienes a la chica, con eso debería bastarte. ¡Echa un vistazo! ¡Toma ya! Esa no es la clase de oro que yo quiero. Olvídalo, padre. Es un instrumento del diablo. ¡Me reuniré con él en el infierno! ¡Allí tengo amigos! No te queda ningún disparo, padre. Será mejor que cojas ese caballo. ¡Has terminado! Estoy listo cuando tú lo estés. Vamos a hacer unos cuantos disparos más. ¡Acuérdalo, padre! ¡Si me matas, perderás todo ese oro! Será mejor que lo tires. No vas a necesitarlo ya. Y tú tampoco vas a necesitar el tuyo. Suéltalo, despacio. Muy bien. Está bien, padre. Dime dónde has metido ese oro y yo te quito de encima a este asno. Yo no tengo el oro, Garrett. Lo tiene él. Si le matas, ¿qué pasará? Él tiene razón, Garrett. El oro lo tengo yo. Y se lo daré al que quede vivo de vosotros dos. Thank you.
súbete al tejado. Y recuerda, espera hasta que te dé la señal. Supongo que te quedarás con el dinero, pero yo me encargaré personalmente de Garrett. Thank you.
Mi parte y la del padre. Me parece que San Abelardo nos la ha jugado bien a todos. Come with me.